Hoy, en la historia secreta de Chile, la oscura y abusiva vida sentimental y sexual de Diego Portales. Tu vida personal era casi como un reflejo inverso de lo que era esta imagen pública que él quería proyectar. Yo no creo que sea un tirano, es un hombre, digamos, autoritario, necesario para la época. Portales, sin duda, es héroe meritorio para la oligarquía chilena, para toda la gente ingenua que cree en la historiografía oficial. Esto es un ala que no está abierta a público. Su trágico romance con la joven de tan solo 15 años, Constanza de Nordenflitch. O sea, yo lo veo un poco como el patrón de fondo, ¿no? ¿Y él se aprovechó de eso de algún modo? Podría tomarse eso como que él se aprovechó de esa situación. Tomaron a un niño y lo mataron, lo expresaron vivo. El sacrificio no fue una idea desequilibrada de la Machi. Ella lo soñó, pero era una necesidad de toda una comunidad. Conoceremos la sorprendente historia de José Luis Painecuru, un niño mapuche sacrificado sobre un altar para calmar la furia de la naturaleza durante el terremoto más violento en la historia de la humanidad. Lo que ocurre en 1960 es un cataclismo. Nosotros no podemos comparar siquiera con el terremoto del 2010. Y el siguiente que nos volvimos no había nada. Playa, playa, pura playa. Playa, playa, arena. Playa, arena. ¿Qué pasó con el niño José Luis Painecuru? ¿Qué ocurrió con su madre, Rosa Painecuru? La tragedia, el holocausto de un evento que aún hasta el día de hoy nos conmueve y nos llama a reflexión. Nuestras ciudades están llenas de chapas, nombres en las esquinas de las calles que no nos dicen nada. Hay Goicoleas, Goicoecheas, Palazuelos, Portales. Hay una villa Portales en medio de la ciudad, un proyecto urbanístico maravilloso de mediados del siglo XX. Hay plazas Diego Portales, hay monumentos Diego Portales, escuelas, estatuas, farmacias y botillerías. Sin embargo, no sabemos muy bien quién fue este personaje tan nombrado, tan presente en nuestra ciudad. ¿Quién fue Diego Portales Palazuelos? ¿Qué sabe la gente de él, de este personaje misterioso? Vamos a tratar de averiguar. Esto se llama Villa Portales, sí, ¿no? Sí. ¿Qué sabemos de Portales, por ejemplo? ¿Qué te han enseñado? ¿Qué recuerdas tú de Portales? No me acuerdo nada. ¿No te acuerdas de nada? No, o sea, lo he escuchado nomás, pero... ¿Tú podrías situarlo en la historia de Chile más o menos? Aproximadamente como después de la guerra espacial. Lo único que sé es que sus restos están en la catedral. ¿Lo encontraron? De Santiago. Claro. Sí. ¿Cómo que lo viste? ¿Fue un presidente? Un político. Un político influyente. Fue un tirano, un dictador, un gallo que hizo lo que quiso. O Jaime Guzmán, porque él tuvo sí. que ver con el tema de la Constitución. No conocemos mucho, muy bien. Tenemos nociones de un Portales medio fregado, que era un señor medio complicado, pero no lo tenemos tan claro. La historia es un punto de vista y la valoración que le damos a nuestros próceres depende del lado que nacemos o de la trinchera que adoptamos. No existe algo así como un lado chileno objetivo de las cosas. Y en particular a Diego Portales le ocurre esto. Un demonio para algunos y un prócer para otros. Pero, ¿prócer para quiénes? ¿Para quienes usufructuaron de sus triunfos? ¿Para quienes han usado sus dogmas a lo largo de nuestra historia, incluida la dictadura? Hoy en Historia Secreta de Chile vamos a explorar no solamente esos aspectos públicos desatados por la ola portaliana durante la década de 1830, donde la represión, el exilio, pero también el orden y la estabilidad económica lo plasmaron a fuego en nuestras páginas. También vamos a explorar aspectos desconocidos de su vida privada. Él, como un misógino declarado, como un personaje con múltiples amantes, con jarana, fiesta, prostíbulos y en particular con la muy triste y dramática historia de su romance, entre comillas, con
Constanza de Nordenfrisch, una joven noble de la aristocracia limeña, que mala hora se cruza con este Diego Portales Palazuelos en una historia terrible que termina en tragedia. Desde el año 1830, la influencia de Diego Portales marca la historia política de la nación. Portales se desenvuelve como ministro del Interior, de Relaciones Exteriores, de Guerra y Marina al mismo tiempo, concentrando en su persona un poder sin contrapeso en la administración del país. Para Portales, el orden público está por sobre todas las cosas, sobre cualquier libertad ciudadana e incluso la vida de las personas. Instaura un orden administrativo que impone utilizando todos los recursos a su disposición, incluida la fuerza, las armas, la represión y la cárcel, aplastando de esta manera cualquier indicio de resistencia a su personal visión del Estado. Soy Julio Pinto Vallejos, soy historiador, profesor de historia de la USACH. Bueno, Portales era una persona muy compleja, entonces su vida personal era casi como un reflejo inverso de lo que era esta imagen pública que él quería proyectar. Él en su vida privada era un vividor, un tipo que le gustaba la fiesta, la música, pasarla bien, en fin, y un tipo tremendamente mujeriego. Se casó muy joven con una prima y esta prima murió mucho antes de que él se metiera en política. Y fue tal el efecto que le produjo esa muerte como que nunca más se comprometió en serio con ninguna mujer. Ahora vamos al Cementerio General de Santiago para juntarnos con don Eugenio Rodríguez, quizá una de las personas que más sabe sobre la Constanza de Nordenfrisch. Diego Portales tiene una dimensión pública de hombre serio, adusto, aproblemado con las leyes. Sin embargo, claro, su vida privada era bien desordenadito. Sí. De cascos bien sueltos. Sí, completamente. Le gustaban las casas de prostitución, le gustaba el copete, el tamboreo, la chingana. El tamboreo de Wifa. Claro. Era como el tamboreo de Wifa. Sí, sí, sí. Era como un zorrón de los barrios bajos. Claro. ¿Quién era Constanza de Nordenfrisch? Nació del matrimonio de Timoteo de Nordenfrisch. Uh-huh. Ellos eran aristocracia, ¿no? Claro, era aristocracia santiaguina. Bajita de estatura, de un físico bien... Delicado. Delicado, delgadita. Dicen que era muy bonita, ¿no? Sí, también dicen que era muy bonita. Se produce el encuentro entre los dos en la casa, en el solar de la familia de Azúa. Se produce una especie de flechazo, según lo que... En que se cruzan las miradas y... Ella se da cuenta que ese es el hombre. Ah, mira. Y él, que no era rogado en este tipo de cosas. No, era bien mujeriego. Claro, le dice que sería bueno que conversaran en un lugar adecuado, privado, que él conoce a una señora que es de confianza. El viejo truco. Claro, que le va a decir dónde es y a qué hora y qué día nos encontramos. Pronto alguien dice, oh, cómo este hombre mayor, poderoso, entra en una relación con prácticamente un adolescente. Claro. Digamos que no era tan raro en la época, ¿no? Claro, se daba mucho eso. Un hombre maduro, poderoso, busca con la mirada por todo el salón hasta dar con un par de ojos de cervatillo en un cuerpo de 14 años y cuello de cisne. La cacería comienza, le clava las pupilas y la inmoviliza mientras avanza entre la gente. La niña no sabe qué decir, se siente atrapada. Encontrémonos en un lugar más tranquilo, lejos de tu familia, le propone el hombre. 9 meses después... tiene un hijo que el padre no reconocería. Se ganaría toda la condena social de la época que carga una madre soltera y ve de ese modo su futuro quebrado por uno de los hombres más poderosos de la historia de Chile, don Diego Portales Palazuelos. ¿Cómo opina usted que fue el desempeño de este señor Diego Portales con esta niña Nordenfrisch? Él es un tipo bastante dominante, autoritario, como la niña se prenda de él. No es capaz de decirle que no, no es capaz de hacerle el quite, está dispuesta a hacer cualquier sacrificio para seguir con él. ¿Y él se aprovechó de eso de algún modo? Podría tomarse eso como que él se aprovechó de esa situación, porque el hombre, claro, tenía sus tentaciones. Bueno, este es el barrio Las Tarrias, estamos esperando a alguien que no necesita presentación. Por ahí lo veo venir. El profe Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, año 2006, y vamos a conversar sobre Diego Portales. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás?
Qué gusto verlo de nuevo. Igualmente. Vamos, vamos. ¿Quién es, para usted, Diego Portales Palazuelo? Cuando yo era niño percibía Portales como lo percibe todo el mundo en este país. El estadista por excelencia, el fundador del Estado, el creador de la República, la primera República autoritaria y todo, pero con orden. El Estado en forma, orden, ¿no? Y que por tanto fue un caso único en América Latina porque es el único que creó un Estado que tuvo casi 100 años de duración, ¿no? Y se le atribuye a él el que se haya establecido ese Estado. Con los años de estudio que he tenido después, tengo una visión casi diametralmente opuesta. Soy Juan Guillermo Vivado Portales, tataranieto del gran estadista Diego Portales. Tengo que reconocer que tengo una cierta vocación política que creo que viene de ese ADN propio, digamos, de mi pariente. Desde muy pequeño hemos tenido un orgullo espectacular, grande. Siempre tratando de ver qué es lo que los historiadores decían respecto de este verdadero prócer. Cuando nos hablan de este Portales, constructor del Estado, ¿de qué nos están hablando entonces en realidad? Están hablando de un hombre, ¿verdad?, que fracasó en un proyecto y a partir de ahí construye un modelo político simplista, más no poder, mecánico, más no poder. La ley no sirve, la Constitución es una señora violable. ¿Fija? Lo que vale aquí es la autoridad pura, el orden público y un orden, dice él, impersonal. Y todo el mundo se agarró de eso, cuando él, más personal que su tiranía, no existió otra. Creo que Portales, el gran atributo es haber leído muy bien lo que Chile necesitaba. Yo no creo que sea un tirano, es un hombre, digamos, autoritario, necesario para la época, para enderezar a un país que estaba evidentemente en una mala senda, un país que estaba en una anarquía realmente grande, y la anarquía tú tienes que enrielarla sobre la base de actitudes que son autoritarias. Yo no puedo analizar con un criterio actual una situación vivía en el año 1830. Tengo que ver qué pasaba el año 1830, de a dónde veníamos. Hay también una figura de Portales como un tirano, autoritario, represor. ¿De a dónde nace esa figura, esa imagen? Cuando fue ministro, peor aún. Trató de consolidar un ejército en base a milicia comandada por los mercaderes. Segunda cosa, desencadenó una represión brutal contra los perdedores del Incay. Entonces organizó una policía secreta, fusilamientos por todas partes, generó incluso todo un sistema de jaulas para obligar a la gente pobre a trabajar, reconstruyendo el camino Santiago-Valparaíso, que era el camino del comercio, y la jaula con hombres, los trabajadores viviendo dentro como tigres, como animales, dio la vuelta al mundo. Solo él y Pinochet tenían leyes secretas. Chile debe estar agradecido de lo que fue don Diego Portales, un arquitecto de la República que nos ha mantenido con tanta estabilidad durante muchos años. Las constituciones posteriores a la del año 1833, que fue inspirada en sus ideas, en lo que él hizo, evidentemente que hablan de un país que, gracias a esta estructura, gracias a las instituciones, gracias a la división de los poderes del Estado, ha permitido que sea un país admirado en el mundo entero, que tenga una estabilidad, un sentido de chileno. Por eso, esta estatua que está acá lo recuerda y yo creo que todos los chilenos, evidentemente, le rinden en alguna medida homenaje, a pesar de los intentos de algunos de tratar de bajar lo que es su obra y su proyección en la historia de Chile. Biblioteca Nacional. Esto es un ala que no está abierta a público y estamos buscando un libro muy especial en la Row 307. Vamos. Por ahí está. Vamos.
qué mejor que las cartas que se escriben de puño y letra para conocer el corazón de una persona, ¿no? Ahí se desbandan, escriben lo que sienten y lo que quieren. Así que a través de este epistolario vamos a conocer un poco más cómo era este señor Diego Portales. Señor don Antonio Garfias, mi don Antonio, dígale usted a los cojudos que creen que conmigo solo puede haber gobierno y orden que yo estoy muy lejos de pensar así y que si un día me agarré los fundillos y tomé un palo para dar tranquilidad al país fue solo para que los jodidos y las putas de Santiago me dejaran trabajar en paz. Huevones y putas son los que joden al gobierno y son ellos los que ponen piedras en el buen camino de este. Nadie puede vivir sin el apoyo del elefante blanco del gobierno. Y cuando los hijos de puta no son satisfechos en sus caprichos, los pipiolos son unos dignos caballeros al lado de estos cojudos. Las familias de rango de la capital, todas jodidas, beatas y malas, obran con un peso enorme para la buena marcha de la administración. Dígales que si en mala hora se me antoja volver al gobierno, colgaré de un coco a los hueones y a las putas les sacaré la chucha. ¿Hasta cuándo esto es mierda? Y usted, mi don Antonio, no vuelva a escribirme cartas de empeño si no desea una frisca de la que no olvidará fácilmente. No desea escribirle más su amigo Diego Portales. En esta misiva queda claro que él sentía una forma de desprecio por la clase política y por la aristocracia chilena. Y hay una frase clave. Él dice que todo lo que hizo, es decir, la instalación del orden, la fuerza y la represión, fue para que lo dejaran trabajar en paz. Hay aquí una insinuación de que el orden que se busca es para el negocio y la inversión, ¿no? Y por supuesto que el desprecio a la clase política y a las familias de rango de la capital es tremenda. Él se autoexilia en Valparaíso y jura no volver, ¿no? Cuestión que no cumple. Diego Portales es un tipo implacable. No está en lo más absoluto interesado en el bienestar de la joven, a la que recurre una y otra vez para saciar sus apetitos. Uno, dos, tres hijos, abortos, gritos y furiosas peleas por los embarazos. La mantiene embodegada, a su disposición, como dice el propio Portales en una de sus cartas. Cada vez más disminuida, cada vez más débil y triste. Relegada de la vista de todos, cargando con tres guachos del hombre más poderoso del país, contra el cual nada se puede hacer. Estamos en el precioso Parque Balmaceda y nos vamos a juntar con Hilary Giner. Estoy medio asustado porque es licenciada en lengua, literatura, magíster en ciencias sociales, ciencias políticas. Es doctora de Historia de Chile, así que es una gringa súper simpática. ¿Qué te parece la Constanza Nordenflitsch? ¿Cómo te toca el tema? O sea, yo lo veo un poco como el patrón de fondo, ¿no? Tradicional en Chile, ¿no? Donde efectivamente en Chile tenemos esa historia donde los patrones de fondo tenían derecho a todo. Y eso incluía los cuerpos de las mujeres. Sí, claro. Derecho a pernada, se decía, ¿no? El tema aquí con Constanza es un tema de clase. Porque efectivamente la diferencia es que ella sí fue de clase alta. Versus seguramente todas esas otras mujeres, ¿cierto? De las chinganas, ¿no? Las putas. Que seguramente también tuvieron muchos guachos por parte de Portales, pero no sabemos sus nombres. Claro, con las chinas de Recoleta se podía. Claro. Pero encontramos terrible, claro, que haya sido con una aristócrata venida de Lima. ¿Estamos hablando de un patrón en la gente poderosa en Chile? O sea, como yo decía, yo creo que sí, pero no entre personas de la misma clase. En muchos casos el matrimonio era para como unir dos fortunas, ¿no? O sea, como para tener, ¿no? Así como mayor riqueza. Entonces, en ese entonces, claro, se pensaba que el amor más terrestre, carnal, qué sé yo, se podía buscar por otros lados. Claro, se podía ir a jugar allá en el Bajo Pueblo. Claro, bueno, exacto. A lo mejor eso explica que en este país, recién en los 90, se eliminó esa figura del natural. Exacto, del hijo natural, ¿no? Durante el siglo XIX, el lugar de la mujer se reducía a ser una esposa dedicada y sumisa, atender sus obligaciones de madre y, comillas, conocer los buenos modales de una dama. Su vida estaba en manos de las decisiones y caprichos masculinos.
¿qué opciones le quedaban a una adolescente de 14 años? También he escuchado que, bueno, Portales nunca le ofrece matrimonio. Sí, pero él también sabe que Constanza, con un hijo, como madre soltera, tampoco puede aspirar a casarse con alguien más. Yo, en muchos pericos, él, cuando se enteró de que ella estaba embarazada, que incluso hay una carta que a su amigo Garfias, sí. le cuenta lo que pasó, que está metido en ese forro, como decimos ahora nosotros, claro. Pero su ser, su forma de ser, le dice que no... Que no se arranque, que asuma la situación, pero que ese amor no lo puede dejar de lado. De la correspondencia de Portales, que es una fuente histórica muy rica, porque él ahí escribía lo que le parecía, muchas de esas cartas iban dirigidas a Garfias. Entonces Garfias como que se ha convertido en una especie de portavoz del Portales más íntimo, que no es necesariamente el que se ve en los documentos oficiales, sino que es como pensaba realmente el personaje. La relación entre ambos se mantiene inalterable hasta que Constanza cae de pronto gravemente enferma. Debo poner en su noticia que se halla gravemente enferma y que la escarlatina puede concluir de un momento a otro con sus días. Quiero hacer menos desgraciados a los inocentes frutos de mi indiscreción y juventudes. Estaba bien pasadito en realidad. Casándome con la madre en artículo de muerte. Y al efecto, cuando llegue el caso, será usted avisado por los facultativos, o uno de ellos, para que se presente a representarme y contraer a mi nombre. Ni siquiera va él. Debo prevenirle que, formada mi firme resolución de morir soltero, no he tenido embarazo y he estado siempre determinado a dar el paso que hoy le encargo. Pero con la precisa calidad, y estoy, por favor, noten esto. Con la precisa calidad de que la enferma no dé ya, si es posible, señales de vida. Hace 5 años estuvo desahuciada y abandonada de los médicos y hasta del ministro que la auxiliaba. Hice varias tentativas para dirigirme a su casa con este mismo objeto, pero me fue imposible vencer el temor de que sobreviviese a aquella enfermedad. Yo no tendría consuelo en la vida y me desesperaría si me hubiera casado. Esta declaración reglará la conducta de usted y me avanza a aconsejarle que, si le es posible, se case a mi nombre después de muerta la consorte. Garfias llega de noche a la habitación iluminada por velas donde agoniza Constanza, rodeada de un par de criadas y un sacerdote. La escena es lúgubre, pero el encargo es claro. Antonio Garfias deberá esperar y asegurarse por instrucciones precisas de Portales que ese despojo afiebrado en el que se ha convertido la adolescente exhale su último suspiro antes de autorizar el matrimonio en artículo mortis. Garfias permanece en una esquina, envuelto en un traje negro, mientras la joven lucha, se sobrepone, logra vencer a la muerte y sobrevivir. Entonces, Antonio Garfias toma su abrigo, su sombrero y sin despedirse sale a la noche, porque desgraciadamente Constanza ha sobrevivido. Le escribe a Garfias: cásame, pero si ves que está a punto de morir. Ya saca fuerzas de flaqueza tal vez y sobrevive, porque sale de ese trance tan terrible que... Y ahí Garfias se da media vuelta y se va sin casarlo. Claro, se va sin casarlo y se terminó el compromiso, así entre comillas. Diego Portales nunca en vida reconoció, legitimó a sus propios hijos. No. Tuvo que ser el Estado de Chile. Claro. En el fondo que después que muere Portales le otorga el apellido Portales a los guachitos. Años anteriores, y en realidad hasta bien entrado el siglo XX, los matrimonios fueron entre personas, digamos, más jóvenes. No era tan poco común que una mujer de 15, 16 años puede ser que ya se hubiese casado o tenido hijos. Pero en este caso yo creo que hay una gran diferencia de edad, ¿no? O sea, y también donde yo creo que más que nada es eso de la promesa, ¿no?, de matrimonio que ella estaba esperando y que al final nunca llegó a fruición, ¿no? Claro, porque justamente lo que de alguna manera lo protegía, que era su origen noble, también se convierte en su trampa, porque una vez que Portales le hace una guaguita, después ella queda enganchada a él. No podría haber encontrado matrimonio en su misma clase y solamente
queda amarrada, de alguna manera esclavizada, a la promesa de Portales, ¿no? Claro. O sea, yo creo que ahí también hay como un poco esta trampa del amor romántico, ¿no? Ella de alguna forma como inventó un poco una historia también con él. Resulta que yo creo que él la miraba muy en menos, ¿no? O sea, de hecho, si pensamos en cómo escribía o no escribía sobre ella, claro, efectivamente yo creo que le tenía un desprecio. Una prueba de que la familia, o por lo menos en esa época, la familia no estaba muy convencida de incluirlo en su registro, que estamos acá en el patio 5 del cementerio general. Acá tenemos la familia de Diego Portales, están los padres de Portales, está el hermano, sí, descendientes, pero por ningún lado vemos a Constanza Nordenfrisch, claro, siendo madre reconocida eventualmente de los hijos de quizás uno de los ministros más importantes de nuestra historia. Sí, claro, claro. ¿Y dónde está entonces la Constanza Nordenfrisch? Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Ella como que creía que en algún momento él iba a rectificar un poco, ¿no? O sea, esta idea de que efectivamente en algún momento se iba a dar cuenta o que ella iba a poder. Y no, nunca ocurrió. Yo creo que como que de alguna forma ella siempre tenía, ¿no?, eso de esa fantasía. Y lamentablemente yo creo que muchas mujeres siguen a veces, ¿no?, con ese tipo de fantasía, ¿no? Que el tipo se va a cambiar, que en algún momento va a aparecer ese amor, ¿no? De alguna forma que va a reconocer los hijos. Entonces lo que tú dices es que Constanza habría venido a dejar un candado que dijera Constanza y Diego, ¿no? Pero claro, Diego no, o sea, habría venido jamás. Claro. Una situación que perfectamente podría ser, considerando que estamos hablando de una adolescente, ¿no? O sea, muchos de estos candados, de hecho, son de cabros que vienen de los colegios que están cerca, ¿no? Sí, claro. Y es como esa conceptualización de amor que yo creo que ella tenía, ¿no? Que tenía la edad de ella. Claro. Estamos hablando de una niña de 16, 15 años. Sí. Pero la revancha contra Portales estaría a punto de concretarse. Los fusilamientos, la mano dura, los planes para iniciar unilateralmente una guerra contra Perú y Bolivia, los enemigos que se ha hecho por montones dentro y fuera de Chile, finalmente le pasan la cuenta. Es apresado en Quillota, en el mismo regimiento de quien creía era su amigo, el coronel José Antonio Vidaurre. Respecto a la muerte de Portales, hay que tener claro que quien decide su fusilamiento es un oficial de ejército, digamos. O sea, no es un movimiento social o político masivo. Y lo hace porque el motín no funciona. En primera instancia, la idea era sacar a Portales del medio, pues se tenía claro que era la figura más poderosa, digamos. Eventualmente derrocar el gobierno, pero no necesariamente matar a Portales, ni a Prieto, ni a ninguno de ellos. Pero como el motín no resulta, como no prende, entonces, como un gesto de desesperación casi, se ordena el fusilamiento de Portales. Bajan a Portales del carro. Vidaurre está nervioso, espera, luego grita, ordena fusilarlo. Pero nadie obedece. Están nada menos que frente al hombre más poderoso de Chile en ese entonces. Un soldado se adelanta, le pone el fusil en la cara. Portales intenta un gesto de autoridad, mira al soldado a los ojos, pero el uniformado dispara. Un trueno rompe la escena. Portales se cubre el rostro y el proyectil destroza parte de su mano izquierda. Los soldados se adelantan y le clavan sus bayonetas. 30 bayonetazos recibió esa noche el ministro, que terminó desangrándose, apagándose de a poco, mirando de costado el mar y los cerros porteños. Interesante que, como suele ocurrir en estos casos, el fusilamiento se convirtió en un factor a favor de su popularidad. O sea, en lugar de... Si hasta ese momento él había sido un personaje muy discutido, criticado, porque además él ejercía muy autoritariamente el poder, todo lo cual le había valido muchas críticas, pero cuando muere se revierte todo este fenómeno y entonces él pasa a convertirse en el mártir. Y el gobierno y los sectores que apoyaban al grupo portaliano aprovechan esto para consolidar, digamos, su obra. Eso implicó que la muerte de Portales se va a convertir en un martirologio y no en la justicia que exigían los ciudadanos que a la vez eran soldados. Desde Aristóteles, Platón, pasando por Santo Tomás, etc., siempre había consenso. A la tiranía hay que derribarla, es un deber ciudadano derribar las tiranías. Incluso, dice Santo Tomás de Aquino, hay que matar al tirano. Pero en cambio triunfaron
las tropas del tirano, y el tirano, en lugar de ser un tirano, se convierte en un héroe. Fue un mártir que luchó por la justicia, ¿no? ¿Y este personaje merece ser considerado un prócer? ¿Merece tener el lugar que tiene en los libros de texto? ¿En la historia que se nos enseña? Según desde donde miremos. Una de las maneras de legitimar lo ilegítimo es contar el cuento, o sea, contar la historia. ¿Quién contó la historia? Don Diego Baros Aranas, hijo de un acérrimo partidario de Portales. Y Baros Aranas se ha convertido a su vez en un mito. Es el gran historiador chileno del siglo XIX. Es cierto, es un gran historiador, pero en este aspecto fue partisano. Contó la historia para crear un mito, y ese mito lo continuó otro historiador, Sotomayor Valdés. Lo continuó Encina, pero en gran escala, porque convierte a Portales en un santo, ¿no? Y ya con eso, te fijas, se adueñan de la historia, se adueñan de la educación, se adueñan de los monumentos, se adueñan de los nombres de las calles, y Portales ahora quedó consolidado como el gran héroe en la construcción del Estado chileno. Pero ese mito, ¿verdad?, a costa de sepultar el prestigio desde Manuel Rodríguez, pasando por Ramón Freire, siguiendo por el coronel Vidaurre, Florín, todos los insurrectos de los años 29 hasta el año 59. Entonces yo creo que Portales, sin duda, es héroe meritorio para la oligarquía chilena, para toda la gente ingenua que cree en la historiografía oficial. Pero no nos puede servir de modelo a ningún demócrata, a ningún miembro auténtico de verdad y creyente en la soberanía popular, a ningún oficial que piense que los militares deben también deliberar como ciudadanos y no obedecer ciegamente a jefes que tiran para cualquier lado. Yo por eso creo que el mito Portales, que no ha gobernado, podríamos decir, por más de un siglo, es tiempo ya de derribarlo. Constanza no soporta la muerte de su Diego, el hombre que la despreciaba. Deja de comer, no para de llorar, y solo unas semanas después de la muerte del padre de sus hijos, esta joven mujer, esta rehén, se apaga de pena, rabia y soledad para siempre. Aquí estamos, junto a la tumba de Constanza de Nordenflitsch. No tan cuidada, se nota, sí, que no hay familiares que la vengan, claro, a ver. Sin embargo, mire qué bonito esto. Alguien le dejó un ramo de flores. Sí. Hace mucho tiempo, pero... Mucho tiempo, sí. Pero acá hay un ramo. Pero algo es algo. Bueno, es bien impresionante ver la tumba de esta mujer y tan lejos de la familia Portal y de sus hijos, en una tumba sola, claro, con vegetación. Y es... Mire, dice Constanza. A ver, este. Nordenflitsch. Esta puede ser la gran tragedia romántica del siglo XIX chileno, un personaje poderoso, histórico, claro, central de nuestra historia. Sí. Con una mujer frágil, pequeñita, joven, que sufre abandono, que sufre formas de abuso, como mencionaba usted. Muerto don Diego, para ella ya no había razón de vivir. Y se empieza a apagar como una verdadera velita, lentamente, hasta desaparecer. Murió joven, sola, y la enterraron sola. El cuerpo de Diego Portales no descansa en el cementerio general. De hecho, nadie sabía dónde estaba. El año 2005 es descubierto sorpresivamente bajo el altar de la Catedral de Santiago. Soy Pilar Ría Hurtado, arqueóloga, responsable del proyecto de ampliación de la cripta de la Catedral Metropolitana de Santiago el año 2005, y encontré a Portales. Aquí empezaron las excavaciones. Fuimos a excavar al sector donde estaba y no lo encontramos. Nos dimos cuenta posteriormente que en 1897 reubicaron su cuerpo en otro sector del altar mayor. Fue una sorpresa en ese sentido, porque habíamos perdido un poco la esperanza de encontrarlo. En este sector es donde encontramos a los 60 centímetros más o menos estos dos tumbas, y yo con el padre Damián Acuña gritamos al tiro Portales y Ovalle. Este es el área del proyecto, o sea, todo desde esta escalinata a toda esta fosa, digamos, es lo que nosotros excavamos. Y la idea era enterrar a todos los arzobispos de Santiago, la otra ya no daba abasto. Entonces, en el lugar de la antigua cripta,
quedó Portales José Tomado Valle. Y aquí está, hay varios espacios en blanco, así todavía por llenar. Fue muy emocionante. Me sentí como escogida por Portales para encontrarlo. Y aquí está Diego Portales. Fue un tipo que hizo mucho bien, pero tal como dice este juez Álvarez en una carta al presidente Montt, era de temer para dónde iba, porque era muy dictador, realmente controversial. Los países levantan héroes para instalar ciertas ideas, en desmedro de otras, en la cabeza de todas las personas. Consideran que para ser válidos, estos personajes deben ser impolutos, una forma de semidioses, como si no pudiéramos soportar su humanidad. En el caso de Diego Portales, esto es dramático. Por un lado tenemos al ministro, constructor del Estado, del orden, impoluto, intachable. Y por otro, en el mundo privado, el de abusador de mujeres. El tipo disoluto, parrandero y muy agresivo verbalmente. En Diego Portales, todo se trata del poder. Del poder sin contrapeso que ejerció por más de una década con una joven y frágil miembro de la aristocracia santiaguina, Constanza de Nordenfels, a la que abandonó, utilizó y mantuvo capturada junto a sus tres hijos por más de una década. Cuando uno se pregunta por qué tenemos que analizar estas cosas que parecen pertenecer al mundo de lo privado, esto es farándula. Bueno, porque en el mundo privado es cuando más somos nosotros mismos, sin ningún contrapeso. Y la forma en que Portales se conduce y dirige esta vida privada habla mucho de él y del camino que trazó, incluso para nuestra historia, que para algunos es un sendero luminoso y para otros es una herida, una fractura en nuestra cronología. Mataron a un niño y lo mataron, lo expresaron vivo. El sacrificio no fue una idea desequilibrada de la Machi. ¡Ella lo soñó! Conoceremos la sorprendente historia de José Luis Painecuru, un niño mapuche sacrificado sobre un altar para calmar la furia de la naturaleza durante el terremoto más violento en la historia de la humanidad. Lo que ocurre en 1960 es un cataclismo. Y el siguiente que nos volvimos no había nada. Nada. Playa. Playa. Pura playa. Playa. Arena. Arena. La humanidad no es homogénea. Se ha desarrollado étnica y culturalmente de modos exóticos, diferentes y muy particulares. Cuando estos pueblos se encuentran, se producen choques culturales que nos ofenden o nos intrigan. Reaccionamos con furia o curiosidad. El caso increíble que veremos nos puso a prueba ayer y nos sigue poniendo a prueba hoy. ¿Somos capaces de entender y aceptar la diferencia? ¿O hay cuestiones que nos resultan tan insoportables que son imposibles de comprender o aceptar? Hoy, en Historia Secreta de Chile, un pasaje de nuestra historia que no podrás creer pondrá a prueba todos tus criterios. Te invitamos a viajar al sur profundo, a los bosques y al mar furioso de la novena región, a esos paisajes increíbles de tierra mapuche. En 1960, Puerto Saavedra ya era un puerto clave para la zona de la Araucanía. Por el ferrocarril llegaba la producción agrícola, ganadera e industrial de toda la zona. Se amasaron fortunas enormes en esta ciudad de febril actividad comercial, conectada a esa verdadera red de ciudades-islas que era la presencia chilena en la Araucanía, rodeada por mares de, digámoslo, despreciada presencia mapuche ancestral, que convivía casi sin tocarse y sin conocerse, mucho menos entenderse. Pero el 22 de mayo de 1960, todo cambió para siempre. Un cataclismo nunca antes visto, de 9.5 grados en la escala de Richter, levantó nuestra geografía y la dejó caer como un jarrón de greda sobre el pavimento. Más de 1.300 kilómetros de nuestro territorio, desde Talca hasta Chiloé, fueron devastados en un terremoto atroz que duró 10 interminables minutos.
casi 3 canciones seguidas de cualquier grupo que conozcas. Luego, enormes muros de agua de entre 8 y hasta 10 metros de altura entraron una y otra vez a 150 kilómetros por hora, arrasando con bosques, ciudades completas, barcos que fueron destrozados kilómetros tierra adentro, comunidades, animales y cientos de seres humanos que jamás fueron encontrados. Mi nombre es Sergio Barrientos y soy el director del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Estos sismogramas corresponden a lo registrado en lo que tenemos del mes de mayo de 1960, según fue registrado en la estación de Santa Lucía. Y es un registro único, corresponde a un manuscrito de un libro muy importante en la historia del país. Podemos ver que las 0 horas internacionales del día 19 de mayo, prácticamente no había sismicidad ni en Chile ni en la Tierra. Un terremoto grande se habría registrado. Aquí hay una línea que está tranquila, esta línea horizontal, y ocurre la brigada, la primera onda está aquí, y se puede ver cómo comienza este terremoto. En este punto muestra la saturación de la aguja, y no puede registrar más allá de eso porque no se permite físicamente. Un momento terrible para la historia de Chile. Después del horrible terremoto de mayo de 1960, en la zona de Puerto Saavedra, en la Araucanía, una comunidad mapuche aterrorizada por el cataclismo decidió algo que hoy nos parece completamente ajeno a nuestro país. Un sacrificio humano. En Chile, un niño de 5 años que sería descuartizado y arrojado al mar para calmar la furia de los elementos. Vamos a ir a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional a investigar cómo reaccionó la sociedad de la época frente a este evento increíble, insólito y al parecer incomprensible para el resto de la sociedad. Hay que entender que esta es la primera vez que se da a conocer al resto del país este evento, y nada menos que por la revista más importante, y los términos que ellos eligen son terribles. Sangrienta ceremonia, araucanos sacrifican a un niño. Hablan de calmar la furia de los dioses, ¿no? Que es algo que nos remite a cuestiones primitivas. Y hablan de que después de violentas danzas y abundante ingestión de aguardiente, la machi Juana Namuncura dijo que los dioses pedían un sacrificio humano. Ante tal orden fue despedazado y lanzado al mar el pequeño José Painacur. El bárbaro oficio no aplacó a los dioses y enojó a la justicia. Si se fijan, términos como bárbaro, sacrificio, ingesta de aguardiente, violentas danzas, están dándole una connotación primitiva, bárbara, violenta y terrible. Es de entender cuál fue la reacción de la comunidad chilena, ¿no? Estamos en el barrio Bellavista. Vamos a ir a conversar con Eduardo Luna, de la compañía de teatro La Familia. Ellos montaron la obra Painacur, donde hicieron una investigación muy interesante y un punto de vista muy particular sobre el caso del niño José Luis. Así que vamos a conversar. Dicen que lo que estuve obligado a hacer fue un crimen, pero lo que usted y todos ustedes desconocen es que los padres de la fecundidad universal nos dieron las facultades para interpretar el fin de la humanidad. Si nosotros no hubiésemos decidido hacer Guillatún, ni usted ni yo estaríamos aquí ahora. ¿Y por qué decidieron hacerlo con un niño de 7 años? ¿Existe en su cultura alguna tradición que implique la muerte de un infante ante un cataclismo como este? Hubo un sacrificio humano. ¿Te llamó la atención el fenómeno mismo? ¿O a medida que fuiste entrando te llamó la atención la humanidad? Lo primero es el impacto. Primero el impacto de un sacrificio humano en el 60, que no es tan... Es ayer. Claro. Nosotros lo vimos en la cultura maya, inca, azteca, qué sé yo, pero nunca habíamos sabido que existía un sacrificio humano acá. Después son las preguntas. Nosotros tenemos antecedentes de que fue el terremoto más grande de la humanidad. Para ellos era un holocausto, sí. Y así lo dicen muchos sabios mapuche.
O sea, aquí había que tomar una decisión radical para equilibrar la naturaleza, en el fondo. En las comunidades mapuche al sur de Puerto Saavedra, se les vino a todos la misma imagen a la mente. Ahí estaba el relato escuchado desde la infancia. Ahí, frente a todos, se venía la monstruosa y maléfica serpiente de agua, la Kai Kai, a devorarlos a todos con sus fauces de sal y arena. Corrieron desesperados hacia los cerros, abandonándolo todo. Y una vez más a cubierto, tiritando de frío y terror sobre una tierra que no paraba de moverse, escucharon una voz que decía, desde el fondo de la comunidad, ¡traigan al nieto de Juan Painecur! Viajamos a la región de la Araucanía para encontrar más pistas que nos ayuden a entender este caso. Estamos en el frontis de la UFRO, acá en Temuco, y vinimos a conversar con Miriam Ríos, una licenciada que desarrolló una tremenda tesis sobre el caso del niño Painecur acá, en la Universidad de la Frontera, donde conviven, donde cohabitan, incluso chocan diferentes culturas. Vamos a conversar con ella. Hola. Hola. Hay muchos rayados, grafitis, alusivos a la causa mapuche, el conflicto chileno-mapuche. Cuéntame, ¿cómo se vive esta forma de diversidad acá? Una convivencia sin reproches, digamos, que es lo que debiera ser. Ellos obligadamente han tenido que entendernos a nosotros. Ahora estamos en el proceso de entenderlos a ellos. Pero todavía hay cosas que nos pueden, no sé si la palabra es chocar, pero ¿cómo enfrentamos el asesinato o el sacrificio de un niño en la zona de Puerto Saavedra? Eso es más complicado, ¿no? Es muy complicado. Lo que ocurre en 1960 es un cataclismo. Nosotros no podemos comparar siquiera con el terremoto del 2010. El que no haya pensado que el mundo se estaba acabando, no es verdad que no haya pensado eso. Hay relatos de la gente antigua de acá del sur donde ellos señalan que los evangélicos también salían a las calles, se está acabando el mundo, oremos, esto es por los pecados. El mapa de Chile cambió. Tuvo que hacerlo de nuevo. O sea, del mundo en realidad, si el eje de la Tierra se corrió. Estamos entrando en un territorio bien particular. Es el Hualmapu, pero no es el escenario tradicional de montañas, cordillera Pehuenche, las Araucarias. Es paisaje costero. Es un territorio de misterio. Es un territorio donde ocurrieron cosas de las que no se quiere hablar hace ya más de 60 años y descubrir cuáles son esos misterios. Vamos a ir a hablar con don Nivaldo, que es uno de los sobrevivientes que quedan del terremoto de 1960. Vivir una experiencia de esa naturaleza es espantosa y al igual que una guerra, cualquier evento traumático, la gente no necesariamente cuenta todo lo que vivió durante este cataclismo. Usted fue protagonista de uno de los hechos más terribles de la historia de la humanidad. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía 19 años. Don Nivaldo, quiero que hagamos un ejercicio. Retrocedamos en el tiempo al 21 de mayo de 1960. Ese día cuando empezó a temblar. Sí, empezó a temblar temprano el día 21 de mayo. No paró nunca. Ah, no paró nunca. No paró nunca, claro. Por eso acá no se pudo hacer nada. ¿Hasta el terremoto? Sí. El día 22, entonces, todo el mundo estaba muy nervioso porque no todo había parado nervioso temblar. Porque pensaban de que... Se venía. Y fue justo ese día 22 cuando empezó a levantarse la... Al entrar la ola para adentro, el río quedó bien seco y después donde vino la réplica. Oiga, y en el terremoto, cuando empezó el movimiento de tierra solamente, ¿usted dónde estaba? Yo estábamos todos en la casa de día. ¿En su casa? Sí. ¿Vamos a echar una mirada? Sí. Aquí estaba mi casa, aquí. Aquí estaba, sí, ahí. Usted me dijo que esta era la calle principal. Claro, 18 de septiembre. Y que el pueblo continuaba para acá. Sí, el pueblo empezaba aquí hacia allá. O sea, acá habían casas,
tiendas y almacenes por todo este lado. ¿Tiendas y almacenes? Claro. Es impresionante porque hay una forma de pueblo, Puerto Saavedra fantasma, entonces acá. ¿Esos cimientos a qué corresponden? Entonces, eso era donde ponían el motor para dar las películas. Ahí aquí hay un teatro. ¿Había un teatro? Un teatro, claro. ¿Y acá, por ejemplo, dónde está este bote? Casa. ¿Casa? Casa. Y había el negocio acá. Y para arriba seguía el poblado para arriba, por toda la orilla. Entonces su casa quedaba... Aquí, como a 10 metros. Ahí a 10 metros. Sí. El día siguiente que nos volvimos no había nada. Nada. Playa. Playa. Pura playa. 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 Arena. Arena. ¿Y qué quedaba de su casa entonces? Nada. Nada. Nada más un que palo parado. ¿Se destruyó entonces Puerto Saavedra? Casi completo. Don Nibaldo nos invita al cementerio de Puerto Saavedra, ubicado en el punto más alto de la ciudad. Ah, de aquí se ve todo. ¿Hasta dónde llegó el agua? El agua llegó hasta acá abajo, hasta los pies del cerro. ¿Acá mismo? Claro, acá. Por todo el orillo del cerro llegó el mar. Esa abertura de mar que vemos ahí no existía, ¿no? No, eso está como a 1000 metros para arriba. Ah, para allá. Eso se abrió para el maremoto. Se abrió para el maremoto. Claro. ¿Ustedes tenían contacto con las comunidades mapuche que habían en la zona? No, muy poco. ¿Y supieron algo de lo que pasó después con un niño? Tomaron un niño y lo mataron, lo expresaron vivo. ¿Se enteraron de esto? Claro, todo Chile se tiró eso. Pocos lugares de Chile se debe apreciar con tanta nitidez la enorme potencia del Océano Pacífico, contrastando con la tranquilidad de la zona fluvial y costera acá en la novena región. Debe haber sido impresionante ver la enorme montaña de agua que chocaba contra la costa, inundándolo todo durante el terremoto y maremoto de 1960. Este lugar marca el límite entre el mundo de los chilenos, ahí en Puerto Saavedra, y las comunidades mapuche de la zona del lago Fudi. Ese mundo enigmático y misterioso para la gente de esa década tuvo su propia reacción frente a este cataclismo geológico impensable. Reaccionó con ritos, con imágenes nacidas desde su propia cosmovisión, sacrificios, situaciones incomprensibles para nosotros. ¿Qué pasó con el niño José Luis Paynecur? ¿Qué ocurrió con su madre, Rosa Paynecur? La tragedia, el holocausto de un evento que aún hasta el día de hoy nos conmueve y nos llama a reflexión. En ese mundo misterioso es en el que nos vamos a sumergir en este momento. Un momento bien bonito para mí. Vamos a conocer y conversar con don Lorenzo Ayapán. Él es tesoro humano vivo, una de las personas que maneja la cosmovisión mapuche, su cultura, como muy pocas personas lo hacen hoy día, y nos va a acompañar a lugares donde nos va a poder explicar de mejor forma la idea que ellos tienen sobre lo que ocurrió. ¡Aló! ¡Don Lorenzo! Hola, don Lorenzo, ¿cómo estás? Hola. Disculpe que lo haga. La noticia y el tema del que estamos hablando siempre ha sido enfrentado más desde un punto de vista desde Santiago, desde el punto de vista de lo policial, y no tanto desde lo cultural. Lo invito al cerro, al Alagüe, porque ahí se ve todo el panorama del lago y el mar, todo eso. Ah, fantástico, vamos. Ya, mire. Y esto es una maravilla. Y acá estamos en el lago Budi. Justamente en el pleno corazón del lago Budi. Entonces muchos pensaron que hasta aquí llegábamos. Nunca habían tenido terremoto grado 9. Claro que sí.
¿Y se pensó en ese momento que esto era un castigo de Caicaí? Un castigo, porque la gente no hacía su ceremonia, habían perdido la invocación correcta. Estaban adorando el dios del occidente. Ah. ¿Qué hicieron las comunidades? ¿Huyeron? Los sabios sabían con mucha anticipación los acontecimientos. Habían soñado ya. Entonces, por eso es que estuvieron alerta y cuando empezó el primer movimiento vino como una especie de ruido y como una especie de humo así. Y lo que veía la orilla al mar, el mar se recogió kilómetros. Entonces, cuando se produce este gran castigo de parte de Caicaí, esta indicación de que se ha producido un tremendo desequilibrio, ¿la comunidad responde con ceremonia? Sí, eso era como una costumbre, porque como venían esta réplica, que no se paraba el movimiento, empezaron a irse hacia los cerros, a hacer el Ñeñepul, después el Guillatún, con harta persona. Rosa Painecur trabajaba en Concepción en ese entonces. Madre soltera, debió dejar con dolor a su único hijo, José Luis, al cuidado de su abuelo, mientras ella ganaba poco dinero como empleada en una casa particular. Poco antes del terremoto, tiene una pesadilla terrible, donde se ve en el bosque, enfrentando a un aguilucho gigante que finalmente consigue robarle uno de sus pollos. Rosa vuelve desesperada a su comunidad, luego del terremoto, tras días y días de incomunicación, solo para descubrir, con horror, que su propio padre había entregado a su único hijo, su tesoro, para que lo mataran. Este holocausto, este evento, involucró a un niño. Sí. Este niño era de acá de la zona, de las comunidades de la zona, ¿no? Sí, es justamente esta parte, más o menos 2 kilómetros noreste de esta parte. ¿De acá, de acá mismo? Sí. Sí, ¿usted sabe dónde? Sí, sí, yo lo invito para allá. Vamos sí. A ver, por favor. Venga. Correcto. ¿Hubo rechazo hacia lo que pasó o de inmediato se abrazó como algo propio de la comunidad? Mira. En los testimonios que hay del caso en sí, del momento en cuando ocurre este sacrificio en Puerto Saavedra, nadie se metió. Mm. Las comunidades de alrededor sabían que eso estaba ocurriendo. De hecho, en la comunidad en Coileufú, que es donde ocurre el sacrificio, sabían que las otras machis también estaban haciendo guillatún y sacrificio, pero de animales. De los animales que habían quedado vivos del maremoto, porque hay que pensar que esto se inundó por completo y la tierra seguía moviéndose 7, 8 grados todas las semanas. 7 terremotos, ¿no? Claro, entre el 21 de mayo y el 6 de junio en la madrugada, a la 1 de la madrugada, se registra el último terremoto en Chile. El niño fue sacrificado el 5 de junio, en la tarde. ¿Y entonces tú también crees? Yo creo que había que hacerlo. Entonces, por aquí vino la gente de la comunidad a buscar al niño José Luis Painecur. Claro, cuando el consejo y el acuerdo fue general. ¿Y cómo tomaron la decisión de este niño en particular? Lo que pasa es que era huérfano de padre y madre, o sea, no estaba la mamá y el padre tampoco. Solo estaba a cargo del abuelo. Ahí, entonces, por este camino vino la comunidad y ¿qué es lo que ocurrió entonces? Entonces dice que él tomó su caballo. ¿Ya? Y le dijo al niño, le aconsejó que iba a ir al lugar a comer, a divertirnos, súbete atrás. ¿El abuelo estaba de acuerdo entonces? El abuelo sí, no, dijo... sí, ya estaba con acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Hagamos el recorrido que hizo el niño José Luis Painecur? Sí, yo le voy indicando. ¿Dónde estamos, don Lorenzo? Aquí estamos, el Cerro La Mesa. ¿Qué ceremonia es la que se hace acá?
para la paz y el tiempo bueno, para los cuidados de los animales y la salud de la persona. Y allá, donde está la punta de ese pequeño cerrito, ¿sí? Esa parte se hace en una especie de mesa, pero simbólico. ¿Sí? Y ahí se pone el animal. Ya. El animal, ahí está de nuevo la oración de la macha, de los roscos y todo esto. Te entregamos para que tú lo recibas y calme esta furia que tú tienes. El maucha de burro. Lo toman. Eso. Y se lleva. Sí, así, hacia se lo entrega al mar. Claro. El niño José Luis está muy asustado y llora mientras es llevado hacia el Cerro La Mesa. Mira a su abuelo, le ruega, le dice que será más trabajador, que por favor no lo deje solo. La machi, Juana Namuncura, declararía después, un animal era poca cosa. El mar y la tierra requerían un sacrificio mayor. José Luis es puesto en el lugar del sacrificio. Sus ojos miran aterrados al cuchillo que se desenvaina. Debe haber sentido el frío de la hoja entrando en su cuerpo, el dolor y luego la oscuridad. Se supone que con posterioridad fue descuartizado y arrojado en silencio a las aguas embravecidas del Océano Pacífico. Para nosotros, esto fue un asesinato. Así se vio en los diarios. Así lo tomó la prensa y lo tomó los jueces del país. Sí. Entonces, para nosotros es muy importante que usted nos cuente qué es para usted esto que ocurrió, tan importante para la historia de nuestro país y para la cultura mapuche también. Y como era tan grande el desafío que no pasaba el movimiento, se tomó la decisión de sacrificar. Sí. Por eso que no es un asesinato. Por eso que no es un crimen, sino que obedece a una cultura, yo le llamo la alta cultura mapuche. No se mide el valor de la especie física en este momento. Se obedece la fuerza espiritual. Este gran espíritu de la fecundidad universal autoriza, háganlo, porque ustedes son dueños de esta parte. Viven en el paraíso y sigan viviendo en el paraíso. Entender una cultura que es distinta a la tuya no tiene que ver con que tú la comprendas o la aceptes o digas que está bien o que está mal. Es simplemente observar en qué contexto se dan las cosas. Porque lo que nosotros tenemos acá en la prensa es un tratamiento de un caso policial. Sí, esto no es un caso policial. No. Esto es un caso antropológico, religioso. Cultural. Cultural. Lo único que la machi relata en algún minuto al juez es que para pecados menores, animales menores, pero para pecados grandes, el sacrificio tenía que tener otro tono. José Luis fue como un cordero. Él fue la expresión máxima de la espiritualidad del pueblo mapuche. Yo no lo veo como que haya sido que se volvieron locos y perdieron el sentido de la vida, ¿no? Esto está arraigado en la cultura más íntima que ellos tienen. Don Lorenzo, hay otro personaje en esta historia del que no hemos hablado mucho, que es la mamá de José Luis Paynecur, la señora Rosa Paynecur. Ella, después de estos eventos, se aisló, se rompió con su familia, rompió con su comunidad en un momento. No rehizo su vida, no tuvo más hijos. Sí. ¿Cómo fue el destino de ella? Bueno, ahora está viva, está muy abuelita. ¿Está viva? Está viva, sí. ¿Todavía viva? Sí. Sorprendidos al confirmar que Rosa Paynecur, la madre del niño sacrificado, aún está con vida, le pedimos ayuda a don Lorenzo para entrevistarla. Nos advierte que hoy es muy difícil conseguir encontrarse con ella, pero que intentará realizar las gestiones necesarias en su comunidad para lograrlo. Hoy no ha sido un día fácil.
llevo investigando, conociendo este caso hace muchísimos años. Y encontrarme en los lugares y conocer a los protagonistas ha sido muy fuerte. Incluso Lorenzo nos dice que existe una posibilidad mañana de encontrarnos con la misma Rosa Painecourt, la madre del niño. Es una posibilidad que me inquieta. No quiero faltarle el respeto. No quiero meterme en su intimidad en un tema que es terrible. Vamos a tratar de enfrentar esto con el máximo respeto que podamos. Si se da la posibilidad, darle el espacio de dignidad que ella se merece. Vamos a tratar de estar a la altura. Lorenzo Ayapán nos pide que vayamos a su casa porque nos tiene novedades. ¿Podría haber alguna posibilidad de reunirnos con Rosa, la madre de José Luis Painecourt? Sí, no, no está esperando. Ya, perfecto. Entonces usted va a buscar el... Ya, tenemos una complicación. Nos dice que primero hay que hablar con el Lonco, porque por protocolo, por respeto, él tiene que estar al tanto de esto que vamos a hacer. Y que está complicado, pero que existe la posibilidad. Hay mucha reticencia a hablar por razones obvias, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Don Leonardo. Hola, amigo. ¿Cómo está usted? Gracias a las gestiones de Don Lorenzo Ayapán, conseguimos la autorización del Lonco de la comunidad, donde aún vive la madre del pequeño José Luis, para acceder al lugar y conversar con ella. Ella es una madre. Y como madre, obviamente, el desgarro de perder su hijo es... Dicen que hasta la acompaña hasta el día de hoy porque no se volvió a casar, no tuvo más hijos. Ella... ¿Cómo llevó adelante su vida? ¿Se enclaustró? Se refugió en los hijos de otra persona. Mm. Sí. ¿Tú hablaste con ella? No. Es difícil llegar a ella. Vamos a tratar. Vamos a ir nosotros primero a hablar con la señora Rosa. Hemos querido hacerlo con el mayor tacto, con el mayor cuidado, porque estamos hablando de la madre, ¿no? Y merece todo el respeto. Hemos ido tanteando que nos vayan dando la autorización, avisarle y que todo esto se dé con naturalidad. Que ellas quieran hablar sobre el tema. Es importante para nosotros eso. ¿Ella es? Sí, ella. Mari, Mari. Ella es la Rosita, ¿no? Chulo, sí. Mari, Mari, papá y Rosa. Llegamos a la casa donde la señora Rosa vive junto a su cuidadora. Le llevamos mate y azúcar como regalo de cortesía. Nada muy pequeño que se sienta poco, ni muy ostentoso como para ofenderla. Al sentarme frente a ella y verla tan pequeñita, le tomé la mano. Sentí su profunda dulzura, distinta de la fiereza y potencia de su compañera. Compartimos un tiempo que pareció detenerse. Ella está muy anciana, frágil, como un pajarito que sabemos que pronto va a volar. Me sentí profundamente conmovido, pero también agradecido por su sencillez y el tiempo que nos regaló. Un gusto. Ay, Mari. Bueno, fue una experiencia muy... impresionante y muy, muy, muy emotiva estar al lado de la señora Rosa. Yo creo que estuvo muy bien dejarlo así, una conversación en la intimidad. Me la voy a guardar. Lo que vivimos ahí fue muy íntimo y yo creo que está bien. El respeto y lo que ella tuvo que vivir en su vida es terrible. Y por respeto yo creo que está muy bien así. Vamos.
¿Quién es José Luis Painecur? Jesucristo Mapuche, vida y muerte 5 de junio de 1960. Es un hermano que inmortalizó Cerro Mesa dejando dibujos con sus dedos y con sus pies dejó huellas imborrables para siempre. Roca, arena, piedra son testigos claves de su sacrificio. Ellos vivían totalmente aislados de Chile, aislados de Puerto Saavedra y del mundo occidental. De pronto tenían el foco de la prensa. Y de repente los allanaron, los trataron así como se ven los diarios. Entonces, si ya estaban discriminados, con esto ya era así como lo peor. Si uno lo ve también desde afuera, desde nuestra cultura, nosotros sacrificamos niños permanentemente, nuestra sociedad sacrifica niños y a nadie le importa. La pregunta que yo me hago siempre es, ¿el juez falló porque fue condescendiente con estos pobres bárbaros que frente a un miedo terrible actuaron como actuaron? ¿O porque respetaba lo que había ocurrido? Yo me inclino por decir que él le tuvo miedo a la Machi. ¿Le tuvo miedo a la Machi? Sí. Yo creo que él creía que ella sí tenía un poder. Mira, para bien o para mal. ¿Tú trataste de ubicar a Jorge Ose? No lo pude encontrar. Sé que hay gente que lo ha encontrado, pero yo por lo menos no, nunca he podido dar con él. Y el fallo tampoco, pese a que lo busqué en todas partes. No creo que esos dos jueces hayan querido asumir la culpa de una deuda histórica del Estado. Yo creo que entendieron algo que nosotros no estamos entendiendo. ¿Puedo leer el fallo? No hay fallo. ¿Cómo no? Que el pelado Castillo nos dio un caso que no tiene fallo de referencia. Pero si no hay fallo de referencia, ¿de dónde sacaron todos los antecedentes que me dieron? De internet. De la prensa de la época. ¿El profe no quiso pasarle el fallo de referencia? No, el fallo no existe. De manera increíble, el fallo judicial junto a todo el archivo del caso se perdió cuando un antropólogo norteamericano lo solicitó y jamás lo devolvió, dejando sin explicar los hechos y un misterio central en todo esto. Porque, aunque usted no lo crea, en 1960, todos los involucrados en un sacrificio humano, en el asesinato de un niño de José Luis Painecur, fueron dejados en completa libertad, sin culpa alguna. Acabamos de recibir una noticia tremenda. Ese fallo sobre el caso de José Luis Painecur, que aparece como perdido en todas las publicaciones, al parecer apareció. Jaime López, abogado de la Defensoría Pública Penal Mapuche, nos dice que tiene una transcripción. Hola. Primero y antes que todo, quiero preguntarte cómo llegaste a lo que uno puede considerar el santo grial del caso de José Luis Painecur. Tengo que reconocer de que esto es de un amigo mío, se llama Rodrigo Lillo, en una capacitación a Estados Unidos. Seguramente él ahí copió este fallo. Acá tengo la transcripción que me la envió mi amigo Rodrigo Lillo. Es una transcripción, pero yo en algún minuto vi el original, en todo caso. Sí, lo vi. Claro, claro. O sea, perdón, vi una fotocopia del original. Partamos, vamos directo al hueso. ¿Qué pasó acá? Ellos obran por una fuerza irresistible o un miedo insuperable. Para ellos, en ese minuto, este cataclismo iba a terminar en la muerte de todos. Claro. En este caso, se aplica una causal de exención de responsabilidad penal. Entonces, hay 8 punibles de participación, pero estas personas no tienen responsabilidad penal. Por esa razón son absueltos. Es decir, eso es lo que cometieron el hecho, pero no son responsables. Tienen responsabilidad, exactamente. Por estar bajo esta figura de actuar bajo miedo irresistible, ¿no? Fuerza irresistible o miedo insuperable. Fuerza irresistible o miedo insuperable. Muchas gracias. No, gracias a ti. muchas gracias. Fantástico. El proceso judicial en torno al caso Painecur era un rompecabezas lleno de piezas perdidas. Una de ellas era el propio juez Jorge Oses, que luego de su retiro desapareció de la luz pública. Este es un momento muy especial. Se supone que dimos con la dirección del juez Oses, don Jorge Oses, personaje casi mitológico de esta investigación. Nadie lo ha encontrado, nadie ha conversado con él y finalmente vamos a corroborar si efectivamente se trata de él. Si es así, le tengo muchas, muchas preguntas. ¿Sí?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es don Jorge Ose? Sí, señor. ¿Usted es el juez? Sí, señor. ¿Jorge Ose? ¿Cómo vivió el terremoto de 1960? Yo veía, oiga, como que ondulaba las calles incluso. Y esa noche no, ¿qué? Nadie durmió. Pero temblaba toda la noche, a cada rato. Entonces era muy tétrico porque sentía los cuntúes, los mapuches. Así, era horroroso, terrible, terrible, terrible. ¿Qué fue lo que ocurrió? Si hubo una ceremonia, si después bajaron a la playa, ¿cómo lo hicieron? ¿Tiene algo? La decisión se toma en el Cerro La Mesa. Claro. Y la Mesa les ordena el asunto de que vayan a... Ajá. Y en la playa les hacen el degollamiento. Lo degollaron también. Y lo dieron al mar. Perfecto. Sí. ¿Cuál fue su determinación después de investigar? No, yo el tratamiento lo medí de inmediato. Yo faltaba el elemento esencial del homicidio, el ánimo necande, la intención de matar. Porque la intención de ellos, a través de la relación de los hechos que se hicieron y que se conocieron, es que ellos, para calmar el mar, ajá, habían hecho el sacrificio. O sea, no era para matar al niño. Las crónicas de la época dicen que la gente en Nueva Imperial estaba muy enojada con esta situación y que habrían agredido a los detenidos. No, no, que yo sepa no, que yo sepa no, 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 no. Yo tengo un recuerdo muy bien, ahí a Juan Payari, tiene una fotografía con los gendarmes, incluso están tan presos, y ellos levantan su ropa porque parece que algo hubo sobre eso, regalaron su ropa para mostrar que no tenían nada. En la revista Santiaguina, donde se da a conocer estos hechos, que es la revista Vea, mencionan esa fotografía diciendo que estarían mostrando los castigos y golpes, no, los que habrían sido sometidos por la muchedumbre. Que había una muchedumbre enfervorizada. Mentira, 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 mentira. Y que esto habría sido en una especie de orgía de alcohol. No, nada, nada. Nada de eso, nada, nada, nada de eso, eso lo inventaron, no, nada de eso, nada de eso, nada de eso. Después de años de haber abrigado la esperanza de que esta decisión de liberar de culpa a los responsables del sacrificio de 1960 habría tenido relación con un visionario respeto por las tradiciones ancestrales del juez y la legislación de aquella época. La esperanza de haber intentado entender qué pasaba por la mente y por los corazones de una cultura a la que había que respetar. Sin embargo, descubrimos que la conclusión es diametralmente opuesta. Dice que este terremoto produjo en todos los habitantes de la zona afectada una alteración nerviosa que, en el caso de los reos, debió tener necesariamente mayor gravedad y proporciones, pues se trata de un sector de la población indígena que dio claras demostraciones de estar aún en una etapa de civilización que hace imposible responsabilizarlos por la acción cometida. Es decir, la legislación chilena los vio con un desprecio tan amplio que incluso fue capaz de eximirlos de responsabilidad. El fallo, finalmente, era racista, despectivo y condescendiente, no comprensivo ni progresista. Hay una serie de fundamentos en la cultura mapuche que avalan que un caso así era lo que había que hacer. A ellos salvaron la humanidad. Es el valor que tiene el sacrificio de José Luis Paniagua. Nosotros vimos el terremoto. Tenían que perder algo más grande, algo que también les doliera perder. Tenían que perder un hermano. José Luis Paynecur, como todo mapuche, siempre supo su destino. El caso de José Luis Paynecur es un caso complejo. Podemos verlo como un asesinato terrible o como la decisión soberana de una comunidad para resolver sus problemas como considera pertinente. Acá, junto al Cerro Mesa, donde se realizó la ceremonia, nos hacemos esas preguntas y nos damos cuenta que son reflexiones atingentes al presente. Cada vez más nos vamos a consultar y reflexionar sobre estas diferencias en un Chile multinacional, multicultural, que acoge incluso gente de otros países. Y nos dice que tenemos que abrirnos, que tenemos que conversar, tratar de entender al otro, incluso si esas diferencias
nos resultan chocantes. La sociedad occidental, hace muy pocas décadas, consideraba a los pueblos originarios como una cuestión bárbara que debíamos dejar atrás en este camino hacia el futuro de la humanidad. Sin embargo, poco andar, el devastamiento del planeta y nuestro fracaso en las relaciones humanas y espirituales nos ha hecho voltear la mirada y ver la tremenda riqueza que estas culturas guardan para nuestra propia sanación como humanidad. La experiencia ha sido fuerte y conmovedora. Esta vez no queremos entregarle una conclusión, sino más bien una invitación a la reflexión, a pensar en la diferencia, a pensar en las culturas distintas sobre las que estamos construyendo nuestro país. Mi nombre es Jorge Baradit. Esto fue Historia Secreta de Chile y nos vemos en otro capítulo. Para mí tú, pequeño José Luis, hermano, eres el mejor poeta que escribiste con tu sangre el mejor poema hilvanado e inmortalizaste la Gugudi. Cerró la mesa y dibujaste con tus pequeños dedos inocentes y con tus pies dibujaste huellas imborrables para siempre. Arenas, piedras, roca son testigos clave de tu gran escrito. Hoy te recuerdo y estoy escribiendo con abundantes lágrimas algo de ti. Lloro porque no te conocí y tú no me conociste. Yo, Lorenzo, y tú, José Luis, al saber tu historia, de todas maneras somos legítimos príncipes del Lago Buli. Rubén Bayou, Felipe Bayou.